Nos encontramos en el Club Sarmiento, aquí en este lugar, será sede del encuentro, donde estarán los espectáculos más impresionantes. El espectáculo internacional llegó a la provincia, porque estará el Circo Imperial de China. Vamos a ver qué podemos encontrarnos en el Club Sarmiento antes que inicie, porque estarán desde el 17 al 21 de mayo. Vamos a hablar con Roberto Sabadini. ¿Cómo estás, Roberto? Mucho gusto. Hola, mucho Alpina. Gusto. Contanos, impresionante. La verdad que sí, una cosa increíble para nuestra ciudad, un evento de carácter internacional y, como bien decías, impresionante. ¿De qué se trata? Porque vemos de todos los rubros, suben arriba de una, ¿cómo se puede decir? Una bici, pero no es una bici. Ellos utilizan distintos mecanismos de lujo. Exactamente. Bueno, la temática que está abordando la compañía en este momento trata sobre el pan de la naturaleza. Bueno, me parece un tema tan actual y tan primordial para crear conciencia sobre el ambiente en estos tiempos que, bueno, que nos atraviesa tanta cosa fea, por decirlo de alguna manera. ¿Es la primera vez que vienen acá a la provincia? Sí, es por primera vez, están en el litoral. Ellos ya han hecho una gira por Buenos Aires años anteriores, pero bueno, tenemos la suerte y también un poco de la mano de Rivera Producciones, que se animó a traer un evento de esta talla. Vamos a tener la suerte de que todos los ciudadanos, no solo de Resistencia, me animo a decir de Formosa, a Corrientes, se acerquen a ver un evento hermosísimo. ¿Con qué se va a encontrar la gente? La gente se va a encontrar con un desarrollo netamente acrobático, pero también con un mensaje teatral y con un mensaje, como antes te decía, con una temática que toca la naturaleza, en esta ocasión el panda y la naturaleza. ¿Por qué la elección de venir a la ciudad de Resistencia a presentar bueno, su gira internacional? Bueno, fue también un poco el esfuerzo de la productora de Rivera, de RS Producciones, de empezar a generar contenidos de carácter internacional. Y bueno, tenemos la grata sorpresa de que su gira por Argentina comienza acá en Chaco. Así que bueno, vamos a tener la exclusividad, por decirlo de alguna manera, de que los chicos empiecen en nuestra provincia. Hoy va a ser la primera función. Que invitamos a todos, por supuesto, a que vengan a poder disfrutar de este tan lindo espectáculo. Un espectáculo que también lo puede disfrutar toda la familia, no solo el segmento infantil, que por ahí la palabra circo invita a decir, bueno, vamos, van los niños, sino que es un espectáculo para toda la familia. ¿Dónde pueden conseguir las entradas? Las entradas aquí en el mismo club, en las boleterías del Club Sarmiento, Juan Domingo Perón 1515, y a través de la página de Full Ticket, www.fullticket.com. ¿Hasta cuándo estará el circo? El circo va a ser su última función el domingo 21 de mayo. Comenzamos hoy miércoles 17, una función por día a las 21:30, miércoles, jueves y viernes, y doble función los sábados, la primera a las 16 horas y la segunda a las 20:30.